Bueno, les contaba recién a los chicos, medio en broma, medio en serio, acá con el compañero camarógrafo, hace 30 años que estamos en el canal, en el sindicato, y algún pequeño aporte para toda esta satisfacción que le da el Salsay Ciclismo al sindicato, realmente un reconocimiento. Bueno, gracias, la verdad que sí, esto se inició con el apoyo de otras seccionales. Yo soy el secretario general de la seccional Junín, y teníamos el secretario general de la seccional Las Flores, que bueno, en un momento decidimos, como los dos estábamos apoyando, como quien dice, a corredores de cada ciudad, decidimos entre los dos armar un equipito para correr algo, como quien dice, a nivel zonal. La verdad que esto se fue ampliando, se fue agrandando, hemos conseguido sponsor a través de que, bueno, se fueron dando muchos logros, y también el apoyo del Consejo Directivo Nacional. Hoy tenemos que decir que me llena orgullo decir que tenemos uno de los mejores equipos del país, representando entre otras cosas la última doble bragado. Ganamos la última doble bragado y la venimos ganando ya 3 años consecutivos como equipo, así que para nosotros es muy importante. Bueno, hoy, ¿con quiénes viniste hoy para correr aquí en Salto? Bueno, hoy los chicos vienen de correr el campeonato argentino. Está Federico Viva, Fernando Gil Maidana, Agustín Martínez, Facundo Crisafulli, la verdad que vienen de, Sergio Fredes, vienen de correr el campeonato argentino y de hacer, la verdad, un papel muy bueno, donde Facundo Crisafulli se ganó 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. La verdad, y los chicos todos ganaron medallas de bronce, o sea que la verdad que muy contento, uno trabaja todo el año apoyándolo, pero los protagonistas son ellos, los que nos llenan de satisfacción a mí como director del equipo y a todos los afiliados que nos apoyan para que esto siga adelante. Bárbaro, Andrés Mancilla es el nombre del técnico del equipo del Salsay, bienvenido a Salto y que sigan los logros. Bueno, gracias a ustedes por la nota y saludo a todos los afiliados de esta sesional.